Así está la combinación de cosas, así está el país en este momento, donde hay un conjunto de personas manifestándose en contra de lo que llaman imposición. La manta que apareció en San Lázaro, que acompañó la escena de toma de protesta de Enrique Peña Nieto, incluía esta palabra imposición. Los jóvenes manifestantes, las personas manifestantes, están también identificando la situación que se vive como una imposición consumada. Acabamos de escuchar el mensaje del presidente en funciones ya, Enrique Peña Nieto, con un conjunto de decisiones que pretenden enfrentar precisamente la situación que hoy vive México, que anuncia una reconducción del país hacia una zona de paz, ha dicho, que pretende restablecer condiciones de equilibrio y de prosperidad para México. Y bueno, un gran contraste el que estamos esta tarde transmitiendo para usted, un gran contraste en donde en las calles hay una gran efervescencia, hay imágenes tristemente de violencia que se ha desbordado en algunos puntos de esta narración, y por otro lado, el contraste de un mensaje de un político que llega a la presidencia de México, que lanza un conjunto de ideas que pretenden efectivamente recomponer, según ha dicho, las condiciones actuales en el país. Ha hablado Peña Nieto de la necesidad precisamente de recomponer parte de lo que ha sucedido en México.